Cardoso no aprueba la relación de Cachaza y André Bancroft, creo que tienes que entrar a una nueva relación respetando la anterior también. Rafael Cardoso se sinceró ante las cámaras respecto a cómo fueron los últimos días de su relación con Caro Relly, más conocida como Cachaza. El modelo indicó que su ex debió esperar un poco más antes de anunciar la identidad de su nuevo amor. Por favor, Rafael, no es necesario que te tenga que esperar a ti la vida, ya te esperó 10 años para esperar que tú apruebes su nueva relación, ¿o no? Lo que he aprendido es que puedes enamorarte al día siguiente, no hay problema, tiene que haber un luto de repente, mantente en privado. Creo que tienes que entrar a una nueva relación respetando la anterior también. No es un luto de no enamorarse, no querer a una persona, ese luto no existe para mí, te enamoras y ya, comentó Rafael para las cámaras. Rafael Cardoso rompe su silencio sobre ruptura con Cachaza. Bajé de peso, lloré, me encerré, cometí errores. Rafael Cardoso decidió romper su silencio en Estás en Todas sobre Caro Relly, más conocida como Cachaza, luego que terminaran su larga relación de más de 10 años. El modelo brasilero reconoció que cometió errores y reveló lo mal que la pasó, pues bajó de peso y se la pasó llorando. Lloré mucho, solo, aunque dos personas sí me vieron llorar, fue mi amigo y la señora que trabajaba en mi casa y lloró conmigo. Asimismo, Rafael Cardoso comentó que Caro Relly se llevó todas sus pertenencias de la casa, dejándolo casi en la ruina. Canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.